me acuerdo de pequeño la fiesta que se le hacía, que de los pueblos cercanos toda la gente venía. Grandes milagros haría desde los tiempos remotos para que el gran San Antonio tuviera tantos devotos. De este memorable santo que hoy su fiesta celebramos, memoria haré de su vida, como costumbre de antaño. Allá en la nación de Egipto, según la historia nos cuenta, existía un pueblecito con el nombre de Tebeida. Unos buenos sentimientos y cristiana educación hizo cambiar las ideas al glorioso San Antón. Por eso, cuando muy joven quedó huérfano de padres, pensó que a todos los pobres podía bien remediarles. Solo tenía una hermana y tenía vocación de encerrarse en un convento y ser esposa del Señor. Repartió al pueblo de Tebeida y todas sus ilusiones era repartir la herencia. Y no le faltó talento, según del santo nos cuesta. Preparó bien el camino para descansar de su vida eterna. Y esta vida, al fin y al cabo, es un día de feria, porque gastamos el dinero y al final nada nos queda. Qué bonito es tener fe, pero una fe verdadera, que todos con ilusión celebramos estas fiestas. De este San Antonio Abad, una palabra que suena a todos los portellanos, aunque del pueblo se ofenda. ¿Quién no recuerda estos días? ¿Quién no recuerda estas fechas? No importa que el frío hielo ni que la nieve esté cerca, todos con ilusión celebramos estas fiestas. ¿Sabéis por qué? Está muy claro. Muchas promesas se hicieron a lo largo de este año y debemos cumplir. Al venir su padre, luego les mandó a todos callar. Llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar: dime, hijo amado, ¿qué tal Antonio?